Esta semana en su barrio le damos seguimiento al tema que denunciamos la semana anterior y es la preocupación de los vecinos de la provincia de Guanacaste que se unió a la de Punta Arenas por los asaltos que han venido registrando en las últimas semanas en vivienda y supermercados. Veamos sus declaraciones. Han habido hasta varias muertes aquí, de hecho hace poco se murió un joven que digamos, él les daba por acá y por hacerle un asalto lo mataron. Estuvo en coma primero y luego lo mataron. Pues ahora ya ni siquiera a las casas se puede salir porque uno sale tal vez a un paseo o algo y está inseguro de que se vayan a meter a robar y todo. Porque incluso en mi casa se metieron a robar una madrugada por robarse unas bicicletas y estaban armados, eran dos. Ya ahora no se puede salir a ningún lado, ya mucho peligro y así, no se puede salir tranquilo. Casi todos los barrios del pueblo, hasta en el centro del pueblo, ya las muchachas no pueden sacar un celular porque se los arrebatan. La gente, los viejitos van a sacar su pensión y también se los roban. Les ponen hasta pistolas y puñales y entre grupos de jóvenes de entre 15, 14, 16 años. No veo la autoridad como que actúen al instante, al momento, sino que pasa una cosa de estas y se llevan la persona que agarran, si acaso la agarran, ¿verdad? Y si no después la ve uno suelta. Entonces yo siento que estamos como desprotegidos de todo esto, ¿no? Queremos una mano dura más en esto, porque realmente esto nos protege, nos ¿cómo es la palabra? Estamos como desprotegidos de todo esto de delincuencia que está pasando aquí en Punta Arenas. Hay que ser mano dura y poner asunto en esto en la carta, ¿eh? Ante este tema, la Fuerza Pública respondió a nuestras consultas y aseguran que están trabajando en conjunto con el organismo de investigación judicial para encontrar los perfiles de los asaltantes. Pues nosotros hemos venido trabajando de forma conjunta con el organismo de investigación judicial en estas zonas con la intención de poder identificar los perfiles e individualizar a aquellos sujetos responsables de cometer este tipo de delitos. Es importante indicar que en este momento, tanto en la región de Guanacaste como en la región de Punta Arenas, tenemos una disminución significativa en el delito de asalto. Para la región de Punta Arenas tenemos una disminución del 5.5% en asalto y en el caso de Guanacaste una disminución del 3.9%. Según las autoridades, han logrado la disminución en el delito de asalto y por ende seguirán trabajando para realizar operativos en las horas problemáticas. Nosotros trabajamos con el organismo de investigación judicial, con la información que ellos manejan sobre la base de denuncias que los diferentes ciudadanos interponen ante ellos, y empezamos a trabajar en zonas y en franjas horarias en la búsqueda de sujetos que coincidan con las características y los perfiles de los sujetos que normalmente están pues, cometiendo este tipo de delitos. En ambos sectores estamos trabajando de forma conjunta, ¿verdad? Desarrollamos acciones coordinadas de forma planificada con la intención de estar identificando a los malhechores y sacarlos de circulación. Si tienen un problema, estaremos en su barrio para buscar una solución. No dude en llamar al teléfono 2547-9300, extensión 427. Recuerde escribirnos al inbox del Facebook Extra TV. Llegaremos a cualquier rincón del país.